Varios reportajes e investigaciones periodísticas se hicieron para preguntarse a dónde fue la plata, qué pasó con las personas que estaban a cargo de esta remodelación. Sin embargo, aquí le contamos la verdadera parte importante de los deportistas y su día a día. Pues yo creo que ha afectado mucho en el rendimiento de todos nosotros, ya que no tener un espacio pues no nos da la seguridad de dónde vamos a entrenar cada día. Estuvimos mucho tiempo entrenando en una cancha, pues fue muy difícil para nuestro entrenador poder pactar lugares donde pudiéramos hacer sparring, no teníamos un ring donde poder hacer nuestros sparring, entonces pues fue para nosotros muy difícil no tener un espacio donde entrenar. Yo pienso que realmente es un punto donde convergían, por ejemplo, boxeadores de otros departamentos que venían a hacer preparación ahí, boxeadores profesionales que venían a hacer preparación en el Salitre, y que realmente ahora se ven obligados a buscar otros departamentos. Cuando este está en el centro, está el aeropuerto, está todo, que realmente era el centro, ¿no?, de lo que es el boxeo de Colombia. Especialmente creo que han perjudicado a la Liga de Boxeo de Bogotá. La Liga de Boxeo de Bogotá se ha visto obligada a entrenar acá y en otros espacios que se le ha creado por el IRD, pero que realmente donde se ha cogido es acá. Y que acá, en un momento determinado, se aglomera mucho boxeador y no vamos abasto con los dos rines que tenemos acá. Y si mira bien, los sacos se han estado cayendo porque es mucho golpeo constante, ¿no? Y más ahora que tenemos un campamento acá con 13 países. Usted, como dirigente, ¿cuál fue el mayor reto que tuvo que afrontar? Sacar los deportistas de una unidad techada con baños a llevarlos a un parque, a aguantar frío, no había baños, sol, y exponerlos a la inseguridad de una ciudad llena de delincuencia, llena de ampones, porque también en esta ciudad se perdió la seguridad. Entonces ese fue el mayor problema. Y lo otro, es muy difícil usted trabajar en un parque y tener sus pertenencias botadas en la calle si llueve o si pasa un indigente o habitante de calle se lo lleva, o bueno, una cantidad de riesgos terribles. Eso fue lo más terrible en esa parte. Y lo otro, pues obviamente, cuando usted tiene un escenario deportivo con una estructura para entrenamiento, pues tiene sacos, tiene pesas, tiene peras, tiene lazos, tiene ring, tiene todo el equipamiento para hacer un entrenamiento como debe ser. En un parque pues tocó empezar a improvisar. Y así se trabajó un tiempo, pero repito, no puedo negar la verdad de que el instituto inmediatamente se demoró un poquito porque no era fácil, o sea, veníamos de una crisis terrible y nos ubicaron en el Parque Sausalito. Allí tenemos un escenario digno, estamos más seguros, hay servicios de baño, estamos encerraditos, o sea, si hay sol o si hay lluvia podemos trabajar, y obviamente pues hay que reconocer que el instituto actual, la administración actual, nos ha respaldado, nos ha ayudado y ahí vamos. Si algo le envidio a los vallecaucanos, envidia de la buena, a los vallecaucanos, a los antioqueños, es que ellos se unen, se integran. Desafortunadamente Bogotá es la ciudad de todos, aquí viene gente de todas partes del país a solucionar sus problemas económicos. Entonces a veces pareciera que no quieren a Bogotá, pero si el mensaje sería unámonos, se tiene que unir la comunidad, la dirigencia deportiva, pero lo fundamental, los gobernantes, ¿cierto?, el Estado y entre todos buscar una solución, y esa solución es construir lo que ya tenemos, mejorar lo que ya tenemos y seguir construyendo y seguir creyendo que el deporte es una de las mejores alternativas para construir una mejor sociedad. Es más, es el médico más económico que hay en el mundo, es el ejercicio, es el deporte, es la actividad física. Y no le cuesta nada a nadie. Si nosotros educamos a nuestra ciudad, educamos a nuestros niños, si los enfocamos en esa línea de trabajo, muy seguramente vamos a tener menos delincuentes y menos vándalos en este país. Hay una denuncia puesta, no recibimos ningún tipo de presión directa para que esta investigación siga adelante, y lo que queremos es que le devuelvan la plata a Bogotá y que le respondan a la comunidad deportiva, que es una comunidad que hoy quedó completamente desamparada, sin escenarios deportivos a puertas de enfrentar los Juegos Nacionales que se hacen este año, en el año 2023.